Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Coméntenme si me escuchan ahí para comentarles lo sucedido. Se fueron todos a dormir ya, me imagino. Bueno, qué problema con eso, chicos. Qué asco los juegos, cada día más cochinos esos juegos hoy en día, definitivamente. Bueno, les voy a contar qué pasó, chicos. No puedo jugar el Sausage Man. Me gusta la canción de Bad Pig. ¿Cuál será esa canción? Brother, no puede jugar esto. Es que se usa de mal. No puede jugar el Puck debido a que hay un problema ahí con el Puck New State. Y es que tenemos que tener las opciones de desarrollador desactivado para poder jugar el juego, ¿no? Como tal. Y lo que pasa es que las aplicaciones que nosotros utilizamos como tal para transmitir y eso necesitan, por lo menos el celular en este momento, tiene que estar conectado ahí al PC. Tiene que estar las opciones de desarrollador habilitadas y si no, no funciona lo que viene siendo los programas para transmitir y todo ese tipo de cosas. O sea, cuando usted conecta un celular a su PC, la depuración USB tiene que estar habilitada en el PC por si usted quiere enviar señal, enviar, en este caso envío yo el juego al PC. Entonces el Puck New State bloquea esa opción. Si yo tengo la opción de desarrolladora activada, no la puedo jugar. Y si yo la deshabilito, entonces no me abre el programa de transmitir. Entonces, si se dan cuenta el problemita que hay tan grande, chicos. Entonces, me parece malo eso de parte del Puck New State de que haya puesto esa limitante ahí porque no aguanta, ¿no? No aguanta que le pongan ahí, que le quiten ahí los recursos a eso. O sea, le pusieron problemas a eso, chicos. Ustedes, otra cosa que estaba viendo por ahí, que si ustedes tienen el celular ruteado, tampoco lo va a dejar jugar. Entonces, un poco de problemas. Y la verdad, pues, si tienen el celular con root, no lo deja jugar. Entonces, bueno, un poco de problemas ahí. Me parece absurdo eso de parte del Puck New State. Así que, bueno, chicos, mientras busco la solución de poder jugar Puck New State, poderlo jugar, lo puedo jugar, pero no lo puedo transmitir. Porque, obviamente, si se desactiva la opción de desarrollador, el programita que tengo para transmitir se cierra automáticamente. Casi que formateo el computador ahorita investigando qué era, y era eso, chicos. Simplemente tener activadas las opciones de desarrollador y ya. Así que, feo por ese lado, porque. Pues lástima, ¿no? Él quería jugar Puck New State ahorita para verlo, para probarlo como tal. Y pues nada, chicos. A ver, permítanme que me está llegando un mensaje importante aquí. Qué pena con ustedes. Ahorita como que está en mantenimiento el Puck. Cuéntenme si eso está en mantenimiento ahorita, chicos. Coméntenme si eso está en mantenimiento en estos momentos. Me gustaría saber. Sube un video. ¿De qué dice el gato? ¿De qué es su video, gato? Aló, aló, chicos, ya un momentico. Vale. Pues sí, chicos, como les comentaba, Sausage Man juega, Puck es un asco. Pues la verdad es que sí, ¿no? El Puck me tiene ahí, dice, transmite con el Wi-Fi. Sí se puede. Con el Wi-Fi yo transmitía era, pero con otro programa llamado a Power Mirror, pero ese programa da un lag mamadísimo. Ese programa era el que yo utilizaba al principio de los directos y tal vez está bien o en la madrugada. Cuídate, eres mío, no puedes saludar en uno de tus videos, Miguel. Ok, vale, Miguel, sí, claro que sí. Pues sí, chicos, vamos ahorita a analizar. Voy a hacer un directo cortico, tampoco lo voy a tener tanto tiempo aquí. Vamos a hablar de ese tema. Dice, transmite con el Wi-Fi, sí se puede. Pero no tengo aplicación. No tengo aplicación.
Aplicación con Wi-Fi. Se laguea mucho. Páseme la foto del cable y el link de Amazon. Bueno, chicos, sí, qué problema con eso del PUC. Ayer jugué. Me toca traerle video, chicos, sobre el PUC. Mañana tienen videito de PUC entonces en el canal. Y les cuento un poquito de ese tema, ¿no? De todas maneras, el título quedó bien porque muchos están teniendo ese problema. PUC New State, no puedo jugar por culpa de las opciones de desarrollador. ¿Y qué pasa con esas opciones de desarrollador? Pues que si las tengo activadas, pues no voy a poder jugar. Perdón, puedo jugar en mi celular, pero el programa que utilizo para transmitir, o sea, las personas, los streamers ahorita, puede ser que gran mayoría de ellos puedan estar teniendo problemas de stream para poder transmitir el juego, valga la redundancia, ¿no? A no ser de que tengan alguna capturadora chetada que no les pida su opción, o no sé, chicos, cómo lo estarán transmitiendo. Pero si ustedes, alguno de ustedes, sabe cómo ayudarme a solucionar ese problema, pues se los agradezco mucho. Dice, ayer hice live y tiene lag. Yukari Sendogamer. ¿Cómo hizo live? Yukari, ¿cómo hizo el live? ¿Desde el PC o desde su celular? Yo necesito hacer el stream del PUC que salga el video desde mi celular. Del PUC, ¿no? Hablando del PUC, el Sousa además no tiene ningún tipo de problema. Listo. Listo, listo, listo. Vale. Listo, ahora te llamo. Vale, chicos, entonces ese es el problema que hay ahorita. No sé cómo estarán haciendo otros streamers para poder streamear ese juego sin tener el depurador. Me imagino que con algún software, el celular de ellos tendrá un software para eso. No sé, de todas maneras ese es el problema que tengo yo actualmente. Dice, desde el celular hice jugando PUC y tiene sus fallas. Desde el celular hizo el stream. Ah, ok. Sí, con una aplicación ahí en el celular también podría ser, ¿no? Pero la verdad, pues yo necesito esto. O sea, que la cama. Yo hago el stream desde el PC con OBS. Que yo pueda poner mi cámara y todo eso. Si yo hago stream desde el celular, solamente me van a escuchar la voz. Me la van a escuchar mal porque voy a hablar es por los audífonos del celular, del teléfono. Y eso se va a escuchar mal. Se pierde la cámara. Se pierde todo lo que yo hablo aquí, veo aquí. Entonces, no me gusta hacer. Dice, oye, estaba traduciendo y me apareció lo del jumper dedicado. ¿Cómo se escribe? Dime un montón de risa. Hola, alguien juega al PUC, like y no se traba. Vale, chicos, voy a mirar una cosita por acá porque me informaron ustedes mismos, la comunidad salchichona del Sousa de Man. Vamos a concentrarnos en este directico, entonces en el Sousa de Man. Dejamos el PUC de lado ahí mientras tanto. Mientras sale solución para eso. Todo tiene solución en la vida. Algo debo poder ingeniármelas para eso. O que salga algún tipo de solución o algo así, ¿no? Vamos a mirar por aquí un momentico, chicos. Discúlpenme que estoy aquí revisando una cosilla. A ver, un momentico. Temas importantes del Sausage Man. Dice, ojito, noticia importante del Sausage Man. Así que vamos a escuchar esta noticia importante que hay actualmente del Sausage Man. Dice, aviso de actualización de la versión. A ver, voy a pasar a escritorio para que vean todos ustedes esto que voy a poner. Aquí pasamos ya al tema del escritorio. Ahí, espero que se esté viendo el escritorio. Y me voy a poner esto yo también aquí. Listo, chicos. Dice lo siguiente: aviso de actualización de la versión del 12 de noviembre del 2021. Mañana parece que va a haber una actualización. A mí se me actualizó el Sousa de Man anoche. Yo no sé si a ustedes también se les actualizó. Dice: lanzaremos un hot parche el 12 de noviembre del 2021 para actualizar los nuevos eventos que hemos preparado. Los nuevos modos de arcade que están todos vueltos nada. O sea, el tema este de las estrellas, de batalla de las estrellas, el 2 versus 2, y sí está bueno. El Team Battle, todos esos juegos están dañados. Y para corregir algunos errores, gracias por vuestro apoyo. Hora de la actualización, 12 de noviembre del 2021. Así que eso va a ser a la GTM más 8. Eso viene siendo como que está en la madrugada, en la mañana posiblemente.
o ahorita a las 12 de la noche. La verdad yo no me acuerdo el tema de la hora de China, ahorita les digo eso. Dice, actualización de contenido, nuevo contenido, dice, añadido, modo arcade Sniper Showdown. Van a meter un modo arcade Sniper Showdown, dice. Modo arcade Full Fitting, taller del apagón, llega el 9 de diciembre del 2021. No tengo ni idea. Casa de vampiros, estos eventos son eventos de Halloween. Yo no entiendo por qué lo están metiendo hasta ahora. Agregado evento. Casa de Vampiros llega el 2 de diciembre, chicos. Ese evento, Casa de Vampiros, dice evento. Ah, no, mentiras. Estos eventos son. Este es un evento, sí, para este evento, Casa de Vampiros. Me imagino yo que vamos a recoger cosas por el. Por lo que viene siendo el mapa. Y nos van a dar cositas, así como el evento que había ahorita. A ver, permítame un momentico. Pongo esto por aquí para leerlos así. Habrá nuevos modos, chicos. Parece que sí van a haber nuevos modos. A ver, pasamos nuevamente acá. Dice, dispara a Bobo todos los días. Llega el 18 de noviembre. Esos son eventos que van a meter. Eventos que van a meter. Dispara a Bobo. Bobo son las gelatinas esas verdes que están por ahí debajo de los árboles. Que yo les disparo para sacar cositas, ¿no? Para sacar los. Lo que viene siendo los botiquines y todo eso. Paredes que nos dan, barricadas y todo eso. Evento de color Supliboss Case Galore. Llegando el 15 de noviembre. O sea que se vienen eventos, chicos. Rainbow Supliboss Galore llegando el 26 de noviembre. Oferta especial del Black Friday, paquetes de regalo, llega el 26 de noviembre. Ojito que van a haber ofertas especiales el viernes, el Black Friday, el viernes negro, que viene siendo las el día que hacen descuentos en todo el mundo, en todos los centros comerciales. Aquí en Sausalemán también van a haber descuentos, así que ese puede ser una buena opción para comprar paquetes de regalo, dice ahí. Agregado caja de suministros, Colorful Superhero Academy. Superhero Academy. Se viene el 15 de noviembre el Colorful Superhero Academy. Ojito, pendientes ahí. Luego les hago un videito mañana explicándoles bien todo este tema ya con imágenes y todo. Ahorita vamos a leer la noticia como tal. Corrección de errores. Se ha solucionado un problema donde los efectos del arma de fuego no aparecen. Se ha solucionado un problema con la reproducción de voz. Se ha corregido un problema con la localización de la interfaz de usuario. Chicos, hay un montón de bulla afuera porque hoy es jueves y la gente está como loca tomando licor. Dice, y se ha corregido un problema. Dice, los jugadores deben iniciar el juego para descargar el hot parche e iniciar sesión en el juego. Equipo de operaciones de Sausageman. Me preocupa que no hablan nada ahí sobre el tema de. Bueno, sí, van a arreglar. Dice, escuchen esto. Vamos a leer el principio otra vez. Lanzaremos un hot parche el 12 de noviembre del 2021 para actualizar los nuevos eventos que hemos preparado. O sea, van a meter ese evento de aquí para adelante hasta diciembre. Y los nuevos modos de arcade. Los nuevos modos de arcade. Los modos de arcade, pues modo arcade Sniper Shadow y modo arcade Full Fitting. Esos son los que van a meter. Así como para corregir algunos errores. Van a corregir errores. Esperemos que entre esos errores esté la corrección de los minijuegos, ¿no? De por sí. Ojalá que corrijan esa vaina, porque la verdad eso está todo dañado, no se puede jugar, hay mucho lag, mucho pin alto, se daña el pin. Pero también tenemos que entender que esa actualización del pin la van a hacer ellos, es los primeros días de diciembre. O sea, dentro de 15 días empiezan a trabajar todo lo que tiene que ver con el pin del juego. Así que esto pues es una noticia de Sausageman ahí. El última hora. Noticia de Sausageman. Bueno, salió hace 30 minuticos y un suscriptor me dijo, vea bro, hable sobre esto que no lo entiendo y tal. Y bueno, ahí les expliqué. Gracias a todos los que están ahí viendo. Y para corregir los FPS será en diciembre. Exacto. Ahorita van a meter una actualización. Estoy hablando del Sausageman. Para los que están viendo el direct video por el Pug New State, ya hablamos del Pug New State hace ratico atrás. Ahorita estoy hablando del Sausageman. Referente al Sausageman, lo que se vienen ahorita es un pequeño parche, unas pequeñas correcciones de algunos errores, unos minijuegos que van a meter ahí, dos minijuegos, unos eventos, tal, donde vamos a reclamar cositas, llaves, cajas y todo eso. Y el tema de la corrección del pin y eso, que es la verdadera actualización que todo el mundo está esperando, empiezan los primeros días de diciembre y la última sería a finales de diciembre. Así que bueno, ahí estamos viendo que el Sausageman sigue trabajando, sigue dando soporte a su juego. Así que vale, chicos, eso es importante. Dice, ¿cómo a qué hora sale? Bueno, pues yo tengo por aquí un momentico, ya les digo qué horas es eso. Yo tengo por aquí un reloj.
que había guardado, si es que lo tengo todavía, ¿no? O eso era en el antiguo PC antes de formatear. Creo que sí, eso era en el antiguo PC. Yo tenía por acá un relojito que decía, no, eso no está aquí, chicos. Eso no lo tengo yo aquí en mi PC. Eso no lo tengo yo acá. Vale, bueno, pues no sé, ¿no? La hora 8, 8. ¿Quiere que les diga? Mire, 8 más 8 GTM es. Dice GMT más 8. Pues sería poner hora GMT más 8 en Google. Y ya, ahí nos dice la hora exactamente. Allá son las 11 y 17 de la noche. De la mañana, perdón. De la mañana. 11 y 17 de la mañana. Allá son las 11 de la mañana. Aquí son las 10 y media de la noche. Allá están de día. O sea que dentro de una hora es la actualización en Sausageman. Así que en cualquier momento se actualiza el Sausageman, chicos. Si son las 11 y 17 acá y allá, mira, aquí les voy a mostrar para que vean. Escritorio, a ver, ahí. Si son las 11 y 17 de la noche del viernes 12 y la actualización es a las 12, según lo que me dice esta vaina aquí, según lo que me dice esto, que es a las 12 de la noche, creo que es 11 horas. Ah, sí, 11 horas. Entonces ya fue actualizado el Sausageman. O. Ya fue actualizado hace 10 minutos, 17 minutos, ya se fue actualizado. Vamos a ver, vamos a abrirlo, ¿no, chicos? Vamos a abrir el Sausageman y vamos a revisar eso. Así que me paso a lo que viene siendo el jueguito y vamos a abrir el Sausageman. Cerremos esto porque es que ya nos llevan como medio día de adelanto. Prendemos la música. Listo, chicos. 17 personitas, gracias. El juego tiene mucho que dar y buen futuro. Claro que sí, Yukari. La verdad, el PUC me sacó el rabo. Ayer lo estaba jugando, me gustó, chicos, me gustó. O sea, quiero seguirlo jugando, pero tengo que buscar la manera de transmitirlo. No sé cómo haré para transmitirlo. Incluso me iba a meter ahorita en un stream por ahí de un youtuber o de alguien que estuviera haciendo stream a ver cómo lo están streameando, porque la gran mayoría capturadoras y toda esa vaina piden. ¿Piden qué? Piden la depuración USB para poder conectar sus celulares a las. Las a los que a lo que viene siendo los celulares a las PCs, chicos. Estoy haciendo mil cosas aquí también, perdón que estoy mirando esto. Vale, bueno, dejamos esto cerrado por acá porque si no me van a explotar el celular ahí. Llegan ahí mensajes. Siempre cuando yo estoy haciendo cosillas aquí con ustedes, empiezan a llegar los mensajes ahí. Alarma de batería lleno. Yo no quiero alarma de batería ahí porque se me abren las alarmas de batería. No, no, no entiendo, chicos. Bueno, abrimos el Sausageman. Ah, yo quería hacer el de Pug New State, chicos. Por OBS creo que lo hacen. Sí, yo lo hago por OBS, pero ¿cómo lo transmiten? ¿Será que? No entiendo cómo lo transmitirán, chicos. Tarda mucho en encontrar enemigos, dice Yukari siendo gamer. Ayer yo jugué y me tuvo perfecto. Yo jugué en Sudamérica. Mañana les traigo videitos. Les voy a traer videitos del PUC y me toca traérselos así jugando. En directo no se los puedo traer lastimosamente hasta que yo no consiga la opción. Por ahí le escribí a un youtuber que el youtuber. Hizo un video, sí, chicos. Hizo un video explicando ahí cositas. Vamos a ver si me responde. Ojalá. Están mamadísimos. Saludos, ¿cómo puedo ver tus directos? Vale, ojalá que el youtuber me conteste. Él explicó una cosa ahí de que él abría el juego con problemas y todo. Pero no entiendo. O sea, de pronto les dejo ahí la tareita a ustedes también, ¿no, chicos? Hola, Warner Cruz, ¿cómo están? Hay una aplicación, dice Frank BG. Si ustedes saben cómo puedo extremear el PUC sin deshabilitar el opciones de desarrollador, me avisan, me escriben en el último video del canal y me avisan. O me escriben acá mismo. Vamos a abrir el Sausageman, ya dejemos el PUC atrás. Latam, ¿verdad? Ronnie González. Ronnie, ya salió el Sausageman hace rato para todos los lados, para Latinoamérica, para Europa, para todos lados, chicos. Ya está el Sausageman hace rato. Porque no entiendo por qué me preguntan que si ya salió. Si el Sausageman ya salió, ya no hay más Sausageman. O sea, estamos en la versión ya latina global, llamémosla así. Existe la versión china
y la versión global de Sausalman. Yo juego en la global, donde estoy jugando actualmente, en el servidor Norteamérica. Posiblemente el próximo mes me meta en Suramérica, chicos. Quiero probar a ver si el server me va bien, aunque estoy esperando el próximo mes, no, en diciembre, aunque hay que esperar cómo queda este server de Norteamérica, porque van a arreglar el pin y todo eso, ¿no? Entonces hay que esperar. Bueno, voy a conectar el cablecito al sonido. Mire, chicos, esto es un enredo aquí para uno hacer stream. Un problemita. Ahí conecto esto. Esperemos que me dé ahí señal. Perfectísimo. A ver. Ay, jue madre. Permítame una cosa. Ya a ver que. A ver, voy a cerrar el juego aquí para volverlo a minimizar. Vale, chicos, bueno, voy a mirar esta vaina aquí entonces, pero me voy a asegurar primero de que esté sonando bien. Chicos, yo le hice una modificacioncita ahí ayer al directo. Yo sé que muchos me van a decir, brother, deja esa vaina quieto. Pero no, es que ustedes no saben lo que pasa aquí tras bambalinas. Y la verdad fue que esto me tocó moverle eso. Así que si se llega a pegar el directo, me avisan enseguida y ahí miramos a ver qué hacemos. Vale, espero que no van a entrar mensajes ahí raros a esta hora. Porque no me interesa mensajes extraños ahí, ¿no? No mensajes de ustedes, sino mensajes aquí que me empiezan a escribir. Y la verdad es que yo no sé por qué me empiezan a escribir cuando yo empiezo a hacer stream, mano. Me joden los directos. Ayer mi papá me iba a llamar y yo le dije, no me vaya a llamar. No me vaya a llamar que me caga el stream. Vale, vamos a ver, chicos, a ver si el duelo de estrellas ese se arregló. ¿Qué pedo? ¿Está dañado esa vaina? Yo quiero jugar ese duelo por estrellas. Probarlo aquí. A ver, espérenme un momentico. Espérenme un momentico. A ver. Un momentico, le subimos aquí brillito a esto. ¿Será que sí está agarrando volumen esta vaina o no? Ahí. Vale, chicos. Pasamos al juego, ¿no? Vamos a ver, que lo agarre. Que lo agarre, que lo agarre. Ahí estamos, 18 personitas. Iván, Kevin, salúdame. Saludito, brother. Ahí estamos, a ver. Chicos, esto es una vaina tesa. Esto es una vaina tesa. Redmi Note 8 Pro. Listo. Vale. Si se llega a pegar esa vaina, pegan el grito ahí en el chat. Esta musiquita me está estresando los oídos, la verdad. Voy a adelantarla un poquito. Ahí. Ustedes ni escucharán la música. La tengo muy bajita. Tengo que también que cambiar eso, chicos. Poner música nomás para ustedes y no que se escuche para mí también. Si se pega esa vaina, me avisan. El duelo de estrellas está como del 12 versus 12. Lag y pin alto. Entonces no jugamos esa vaina. Entonces el duelo de estrellas no. No va. Vamos a jugar un ratico partidas normales. Y también quiero mirar el tema de la actualización. ¿Cuál actualización? Todavía no han metido nada, chicos. Posiblemente lo hagan dentro de una horita. Posiblemente ocurra eso dentro de una horita. Así que esperemos a ver. Ahí, perfecto, mire cómo estoy vestido hoy, tengo un outfit bastante minero, así podemos decir, ¿no? Como trabajador así de caterpillar, de maquinaria pesada, así, camisa mamadísima, ahí, cabeza zombie, pañoleta y una y una mano como de alicate, no sé qué, unas pinzas en las manos. Vamos a ver, voy a meter en dúo sin automatching, perfecto, y arrancamos ahí la primera partidita. Chicos, como les comenté, esta noticia como tal, pues... Wilson Vázquez, ¿para cuándo el Only? No me ignores. Wilson.
Curiosidad, manito. ¿Qué más? Giovanni TN, miembro del canal. Chicos, no se les olvide, ¿no?, que pueden ser miembros del canal. Les recomiendo ser miembros Salchichas Premium para que tengan todos los beneficios del canal aquí para jugar directo conmigo, para jugar, estar aquí bien conectados. Y yo les creé unos emoticones bien bonitos. Ahí están, mire, les puse el último emoticón que hice, F en el chat. Me dijeron que querían un emoticón de F en el chat. Así que ahí lo tienen, vearon. La F, pero se la puse con una bombita, ¿no? Yo no hago cualquier cosita, yo hago cositas bonitas. Ahí se la puse con una bombita. Estos son los emotes de los cre de los de lo que vienen siendo los miembros del canal. Y también, ya saben, si quieren apoyar el canal, me pueden enviar una calcomanía por super chat. Ahí en YouTube dice super calcomanía o un super chat, un mensaje que me quieran enviar. Con eso contribuyen y apoyan el canal. Dice Bleach 307, Bebo, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, buenas. Dice, ¿qué más? ¿Cómo estás, papu? Vamos a ver si empareja esta vaina, ¿ok? 67 segundos, nada que empareja, ¿no? Nada que empareja. 92 de ping. El Pug New State también ayer, ¿no?, estaba bastante colapsado. El Deadpool lo quité, chicos. Si ustedes quieren el Deadpool otra vez, me toca quitar uno de los emotes que hay ahí. Quito la F y vuelvo y pongo el Deadpool. O es más bonito la F. Ustedes verán, querían una F en el chat para cuando me mataran, que por lo general es casi siempre. Decía, no, es que cuando usted lo mate, yo quiero poner F en el chat, pero quiero ponerlo con un emote. Ah, bueno, ahí les puse el emote. Marciano, no sé, Marciano está por allá haciendo una diligencia personal de él, por allá con unos amigos, creo, viendo un partido de fútbol. Así que está ocupado, chicos. Dice Wilson Vázquez, bro, yo así sea miembro, nunca jugarás conmigo. Wilson Vázquez, pues yo aquí he jugado con todos, chicos, y no son miembros. Algunos no son miembros, yo juego con todos. Hoy, ¿hasta qué horas, brother? Una horita le vamos a dar, una horita, 15 minutos, según como se porte el Sausageman. Lo veo lento, ¿no? Más que todo quería hacer este video para comentarles el problema y pues para este directo para comentarles el asunto que está pasando. Dice, puedes quitar el... Es que parece sorprendido, para eso creo que es igual a... Sí, lo que pasa es que esta es una salchicha y esta es un... Ah, ok, quieren que quiten el azul y vuelva y meta el Deadpool. ¿Será, chicos? Bota el emoji de la rana y pone el Deadpool, dicen otros. Ve, ya todo el mundo piensa diferente. Dice, amigo, dime cómo transmites en el celular. A Power Mirror se llama la aplicación que yo uso para celular. A Power Mirror. Vale, brothers, esto no arrancó. No quiso arrancar el Sausage Man. Parece que no quiere que el día de hoy hagamos stream los juegos. En el mundo no quieren que hagamos stream el día de hoy. Pug New State. Y el Pug New State dándole guerra a todo el mundo, ¿no, chicos? A youtubers grandes, pequeños y medianos. Algunos no podían jugar por el mismo problema, porque tenían sus celulares con root. Entonces eso les aparecía que no pueden jugar porque supuestamente para el juego detecta como hacker a todo el mundo. Feo eso, ¿no? La verdad. Feo, feo, la verdad. Feo, feo, feo. Perú versus Bolivia 3-0. ¿Cuánto va Perú versus Bolivia? ¿Cuánto va, chicos? ¿Quién va ganando, Perú? Para reírme. Si va ganando Perú, para pa poner el emote aquí. Para poner el emote. Para poner el emote. ¿Quién va ganando? Giovanni, ¿quién va ganando, Perú o Bolivia? Para poner el emote aquí una vez para el marcianito. Perú 3-0, ¿quién va ganando? ¿Perú o Bolivia? 3-0, ¿quién va ganando? ¿Perú o Bolivia? Cuéntenme ahí, chicos. 3-0, surfistas. ¿Perú? Ay, Marciano dijo, no me voy porque voy a ir a ver el partido. No, Marcianito se fue a echarle la sal a Bolivia. Dijo Marciano, iban bien, iba el partido bien. El partido iba bien y dijo Marciano, me voy, chicos, a ver el partido de Bolivia, Perú, voy a apoyar mi selección. Pum, le metieron el primer gol a Bolivia. Perú 3, Bolivia 0. No, el bol Marciano es de Bolivia, Marciano es de Bolivia, imagínense, fue a apoyar a Bolivia y van perdiendo, no puede ser el Marcianito, ¿no? Vale, chicos, no arranca esta vaina. Qué problemita con el Sausageman. No le da la gana de arrancar, no mames. Poco tarde directo hoy, ¿no? Kevin dice, jugamos. Vamos a ver si logramos entrar a esta vaina o no, chicos, porque no quiere entrar a nada hoy el juego. Lo estoy intentando, de pronto es que, pues a esta hora deberíamos ya estar bien, ¿no? Beningamer, YT. Pobre Marcial. Sí, perdimos 1-0 también aquí. F en el chat. F en el chat porque nuestras selecciones valen popó.
Nuestras selecciones valen popó, chicos. Nuestras selecciones no sirven para nada. Bolivia no ha ganado ningún encuentro desde hace 28 años. ¿En serio? O sea, que es recontra malo. Tiene más defensa una, tiene más defensa la vacuna del coronavirus que la selección de Bolivia, ¿o qué? ¿Todo le entra? Chicos, no quiere entrar esta vaina. ¿Quién sabe qué pasará? No quiere entrar. Voy a reiniciar el Sausage Man nuevamente a ver qué es lo que pasa. El juego está jodido así, ¿no? Desde hace días, ya tenemos días, así que a veces entra rápido, a veces no entra, no le da la gana. Así que voy a reiniciar el jueguito a ver si es que es por eso o qué. Vale. Vale, chicos. Abrimos el jueguito nuevamente. Tocó que cerrar todo y volver a abrir. Correcto. Ahí abrimos nuevamente el Sausage Man. A ver si es que hay alguna actualización, pero a mí no me está pidiendo actualizar nada ahí, chicos. Parece ser de que ahorita lo van a actualizar, ¿no? Ahorita dentro de una horita, entonces será eso. Perú activando el modo Good. A mí me pidió que descargara 70 megas ahorita, quizás sea eso. Pues yo descargué esas 70 megas, pero como ayer en la noche, pero no creo que sea eso. Yo lo actualicé, a mí me pidió una actualización también como de 60 megas, 60 y algo de megas. Pero no creo que sea de eso, chicos, la verdad. A ver, pasamos al juego nuevamente. Ahí estamos. Vale. Vamos a ver si podemos jugar. El día de hoy juega Puck. Manu Programmer. Manu Programmer. No puedo jugar Puck porque el juego se jode. Dice que me manda para una página ahí. No me deja, chicos. Porque dice que tengo que tener las opciones de desarrollador desactivado. Y si yo desactivo las opciones de desarrollador, entonces se cierra toda esta vaina que están viendo ustedes aquí. Porque el programa utiliza las opciones de desarrollador activadas en mi celular. Ya se actualizó 70 milisegundos. Vamos a ver si hay algún tipo de evento nuevo acá. De pronto sea cierto, ¿no? No, chicos, mire, están los mismos eventos. Todavía no se ha actualizado nada. Ready, ahí le vamos a dar ready. A ver si arranca la partidita, ok. Curiosidad, ¿cómo se puede ser moderador en tu canal? Giovanni TN. Más adelante meto los moderadores cuando sean requeridos. Luego miramos eso, chicos. Me imagino que primero que todo ser miembros y toda esa vaina. Pero más adelante vamos a ver los miembros. Si me siguen apoyando durante todos los meses en el canal, pues ahí me quedaré yo con el miembro que más esté aquí conmigo, ¿no? Curiosidad, ¿cómo se puede hacer? Ya se actualizó. Sí, XD. Sí, chicos. Ayer también el PUC estaba igual. Estaba entrando al PUC y pum, se quedaba ahí. PUC. Estaba intentando entrar al PUC y PUC no entraba. Porque estaban colapsados los servidores. Vio todos los juegos dando problemas. No solamente el Sausage Man. Todos los juegos en sus lanzamientos que salen con problemas. Dice, juega con el Venom. Wilson Vázquez. Vale, cazador de gamer. Dice, imposible. Vale, imposible. Como que no quiere entrar esta vaina. No sé qué le pasa al Sausage Man el día de hoy. No me quiere dejar jugar. Vamos a jugar a ver el 2 versus 2. A ver si ese sí me lo deja jugar. Porque entonces tampoco nos vamos a quedar aquí mirando, ¿no? Mientras me conecta al 2 versus 2, reviso aquí unas cositas. Permítanme internamente. Momentico, chicos. Esperemos que ya me está conectando.
Vale, chicos. Ya entró ahí al 2 versus 2. Al 2 versus 2 sí dejó rápido. Parece que las otras partidas están como, no sé, bugueaditas, ¿no? Vale, chicos, ahí estamos. 2 versus 2, yo no escucho nada, la verdad. Dice que está jugando Sausageman. Estoy jugando Sausageman porque el PUC no me dejó jugar. Dice que opciones de desarrollador, y si yo apago esa cosa, entonces... Bien, de buena, ¿no? Le apunté por el otro lado y me salió, fue aquí una cara mía. Ganamos. A ver, chicos, esto no está sonando, permítanme un momentico. Listo. Ahí ya están escuchando sonido. Vale, va 2 versus 2, un minijuego de Sausageman muy bueno, chicos. Los que no conocen este juego del Sausageman, les recomiendo que le den la oportunidad porque es muy bueno, muy bonito. No ponen tanto problema con el famosísimo PUC ese. A mí me gustó el PUC, lo jugué y me gustó, la verdad. Quiero jugarlo, pero si no se puede ahí con directo, entonces ¿cómo hago para mostrárselos? ¿Cómo haría yo para mostrarles? Vale, ahí le dieron plomo al caballero. Murió, excelente. Me parece muy bien. Hoy sí tengo bastante grasita, ¿no, chicos? En la frente. Hoy sí tengo bastante grasita para deslizar el celular. Tenchu, no me dejes emparejar con vos. ¿Emparejar a dónde, crack? A ver, vamos a ver dónde están estos cracks. Vamos para acá. A ver si estos señores están aquí montadillos. Mírelos. Está escondidito el mancito, pilas. Uy, me dejó ciego. Pendiente. Pendiente, fue el amigo el que tiró eso. Uy. Uy, le pegué uno. Vale, ganamos. Bien, bien, bien. Menos mal que el compañero ahí estuvo mamadísimo, ¿no? Atil es suscriptor. Así que, chicos, estoy en 2 versus 2. Por si quieren salir ahí contra mí o jugando conmigo, pues ahí estamos. Vale. Vamos a jugar otro versus 2. Porque no me están parejando en las otras partidas. Está lento esta vaina. No sé por qué hoy está lento. No me gustó el PUC, dice LMR1912. A mí me gustó. O sea, me pareció llamativo el asunto. Pero obviamente es muy diferente al Sausageman. Maneja otros que. Ahí vamos a invitar a un suscriptor. Réplica. Ayer quería jugar, creo, y no pude jugar. Ganamos, sí. Vale, ahí invitamos a un suscriptor. Y voy a jugar un ratico aquí con ustedes, chicos, para tratar de cumplirles con el directico de hoy. Pero obviamente, pues mañana le damos más temprano, ¿no? 8 de la noche en Colombia, ya saben. Hoy pues tuve problemas. Coméntenme si se está viendo lag esta vaina o qué. Chicos, les agradezco si ustedes por favor me pueden ayudar con eso. Díganme si se está viendo lag, pegado al juego o algo así. Perdón, ¿o se está viendo bien? Se está viendo bien. Necesito a ti, el ready, por favor. Necesito que me digan ahí cómo se está viendo el directito. Y que me digan si se está viendo el ready, mamadísimo, porque no hay lag. Vale, esperemos que continúe así, ¿no? Quería probar eso también el día de hoy. Ese cambio que le hice al directo. Se tiene que estar viendo mucho mejor. Más bonito. Más bonito. Se tiene que estar viendo el Sausageman. Vale, listo. Excelente, chicos. Estamos entonces aquí jugando el Sausageman. Excelentísimo. Estamos con un suscriptor también acá. Esa es la idea, ¿no, chicos? Pues que se vea bien todas las cosas y que se vea bonito el asunto y tal. Ya tú sabes cómo es que... Vale. Vamos a jugar esta partidita. 314 de ping. Veas que se sube el ping por las nubes. Por las nubes. Sí, chicos, van a meter una actualización en Sausageman. Hace unos eventos, lo que se viene, lo que estamos leyendo de la noticia. Así que pendientes porque se vienen cositas chidas. Manes vienen por acá por la espalda.
y vienen corrección de errores también. Esperemos que corrijan muchos de los problemas que hay actualmente. Y los allá abajo, voy a tirar la granada para allá. Así la tira, pega. Ahí le damos a uno, explote. Uy, casi, casi. Siempre me matan volando, ¿no? Aquí debería yo practicar el no, que no me maten volando. Bien, 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 buen, buena, el sub lo acabó. Yo acabé uno y el sub acabó el otro. Se ve Full HD 4K, yo lo veo a 1080, 60. ¿Qué tal a 1080? ¿Cómo se ve? Bonito, ¿no? A 1080 se ve muy bonito, ¿sí o qué? Se ve bellaco. A 1080 se ve bacano. Yo lo subí hasta 1080 para eso, para los que quieran verlo en a más calidad, pues pueden disfrutar de un directo. Uy, de un directo machetado. Uy, ahí tiré esa granada, no supe ni cómo, chicos. Ya es la costumbre de jugar Sasageman. ¿Sabe que yo ayer en el PUC estaba intentando disque hacer doble salto? Y resulta que eso no tiene doble salto. Obviamente es otro juego. En el PUC salta todo extraño el muñeco. Salta todo extraño, la verdad. Ángel Pérez, saluditos. Y la verdad fue que pues me sentí extraño jugando ese juego. Me sentí rarísimo. Uy, 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 uy. Véalo. ¡No! ¿Qué pasó? Se me apagó la pistola ahí en plena pelea. Yo dije, what the fuck, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo disparar? Estoy intentando tratar de acomodar el dedo diferente, pero no he podido tampoco. El dedillo. Estoy tratando de acomodar el dedo de otra forma, pero no he podido, chicos. Juego todo como si tuviera los dedos torcidos. Termino con los dedos torcidos por jugar con todo ese poco de cables ahí. A ver. Uy, no. Bien, asistencia, le dimos al crack. Uy, le pegué uno. Excelente, vamos, nomás tiene le falta un tiro. Salió a correr el señor. Vamos a dejarlo ciego a ver si está por allá. Vamos a ver. Aquí está, en el humo. Está entre el humo. Toca spamear al humo. Vale, se murió. Se lo pegó el otro compañero, excelente. Vale, réplica. Muchísimas gracias. Dice, gozo tus directos como no te lo puedes imaginar. LMR1912, gracias, brother. Yo también gozo aquí estando con ustedes. Sugerencia, la tasa de VIX. Ay, ya va a empezar a dar lag el directo, chicos. Ojito, porque ya va a empezar a dar lag el directo. Dice que la tasa de VIX actual de transmisión es de 19.500. Es mayor que el valor recomendado. Es conveniente que uses una tasa de VIX. ¿Cómo se le ocurre que tasa de VIX de 15.000? ¿Cómo se le ocurre decir eso al directo? ¿Cómo se le ocurre? Me avisan, ¿no? Si se pega esa vaina. Porque yo no sé. Vale. Gracias a este señor. Vamos a agregar otro que esté por ahí. Ángel Pérez, Atil, Ao Santino. Vamos a agregar Ao Santino. Ya jugué con Atil. Trueno BGX. Trueno Fernández se ve bien. Excelente. Renzo. Ah, bueno, estos no están aquí. Vale, ahorita agregamos a la gente que esté ahí. Que me haya agregado Mides. Gracias, réplica. Muchísimas gracias. 5CRKGX. Buenísima partida, brother. La idea es tratar de la oportunidad a todos ahí de jugar un rato, ¿no? ¿Qué te parece que YouTube acaba de quitar los dislikes en todos los videos directos? ¿Y eso por qué? No entiendo. No entiendo, David Adam. 20 personitas aquí jugando el Sausageman. Esperemos que no dé lag, chicos. Me avisan, ¿no? Si empieza a haberse pegado el juego, me avisan de una vez. Brother, hay lag. Brother, se ve pegado. Claro que no un micro lag, ¿no? Porque a veces los micro lags son del juego, sino que ya empiece a de Michael Jackson, el juego va a ser así como Michael Jackson a trabarse. Ahí sí me pin. Pendientes ahí. 21 personitas, gracias por el apoyo. 45 me gustas. No se le olvide dar me gusta, chicos, y compartir. Dele a Osantino, por favor. Ready, dale ready. Dale, dale ready. Ao Santino, dale ready. Vamos a ver, dale cancel. Ao Santino quedó sin internet, parece ser. Ah, sí, 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 se había quedado sin internet el papu. Sin internet, Ao Santino. Vamos a ver si reconecta o qué pedo. Si no, toca meter otro sub para jugar ahí rápidamente. Vamos a ver si reconecta. A ver, vamos a sacar a Ao Santino. No le reconecta a Ao Santino. Vamos a ver quién más está por ahí. Está sin nombre. Está quién, Esteban Gamer. No sé si es suscriptor. Y está Rex. MTZ. Vamos a ver. HD Josué. Vamos a ver cuáles están ahí, chicos, de ustedes. Ah, tengo que sacar a uno. La madre. Tengo que sacar a uno. Rex Gamer. Ay, se metieron todos. ¿Qué tal?
Vamos a ver si me agarra una escuadra, ¿no? De pronto, ¿no? Vamos a ver si me agarra una escuadra, pues bien. Si no, paila, chicos. Vamos a ver, si no me toca quedar calo a todos. No, ese no es el sin nombre. Ese es otro. Dice Deck. Curiosidad. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Sí, sí. ¿Quién habla? Eric. Ah, ¿qué más, Eric? ¿Todo bien? ¿De dónde me escribe? ¿De dónde me habla? De México, de Durango, más bien. Ah, qué bien. ¿Cómo vamos? Tus videos. Vale, sí. Todo bien. Gracias Espero por el apoyo. Te vaya muy bien en lo que haces. Ahí se hace el intento, brother. La verdad no soy muy pro, Mi hermano, no, tranquilo. Sí. Tranquilo, no me preocupe, brother. Aquí estamos para divertirnos. No se preocupe, crack. Bueno, te dejo. Para si estás grabando, que grabes en paz. Vale, brother, vale, gracias. Vale, brother, saluditos allá a los suscriptores. Eric de México, de Durango, México. Pues sí, chicos, actualizaciones del Sausage Man. Que el juego está muerto, que yo no sé qué. Mentiras, falso, está más muerto el Apex Legend, que ya nadie habla de esa vaina. Nadie habla del Apex Legend, ¿por qué? Porque salió el PUBG New State. Así es la vida en este mundo del internet, chicos. Nada que nos quieren emparejar, ¿no? Tengo miedo, la verdad. Cuando no empareja, tengo miedo. Freddy González, ¿qué más? No quiere emparejar. 76 segundos y nada que empareja. Quedémonos un ratico ahí. Mientras empareja, voy a leer comentarios. A ver, paso a esta cámara. Curiosidad, todo bien. ¿Qué es lo que? Todo bien, Fercho. Pantalla completa mientras empareja. Ahí está empezando el juego. Permítame. Un momentillo. Vamos a ver. Nada que empareja, chicos. Nada que empareja, chicos. Bueno, ahí está dando guerrita a los juegos, ¿no, chicos? No sé qué pasa con el Sausage Man. Está lento hoy, de pronto es porque se están preparando para la actualización. La verdad es que yo estaba esperando que el PUBG New State diera lo que era, ¿no? Pero lastimosamente no lo pude jugar. Quería jugarlo con ustedes. ¿Qué falla por eso? ¿Qué falla por eso, chicos, la verdad? ¿Qué falla con eso? Arrancó, chicos. Parece que ya. Vale. Dice, ¿cuándo se vendrá la actualización de Sausage Man? Se viene mañana la próxima actualización de Sausage Man. Mañana o hoy en la noche, en la madrugada. En dúo está emparejando rápido. Ahorita no me dejó emparejar en dúo. A veces ya le estamos agarrando hasta el truco el juego para eso, ¿no? Para poder jugar. Vale. Bueno, vamos a tirarnos por acá. Vamos para otro lado, chicos. Para un lado, así que no haya tanto peligro. ¿Quién es el que salta? Rex.
Rex Gamer, ah, Rex Gamer el que salta, que salte Rex. Vamos Rex, papu, salta. Saltamos. Vamos para allá para el temple, ¿no? Donde les gusta llegar a ustedes. Dice, no sé, hinchado de bots. ¿Qué está hinchado de bots? El Puck también había boxitos, ¿no? Claro, y había muchísima gente real también. No, el Puck está bien en ese sentido. Los servidores volando, el ping bien y todo, pero feo eso que le pongan a uno trabas para poder jugar desde un celular. Pues normal, imagínense. Si yo puedo jugar, lo que no puedo es streamear. Entonces, no sé cómo estarán streameando los que están haciendo el stream de Puck. Sinceramente, no tengo ni idea. Me imagino yo que emuladores sí que menos va a permitir ese juego. Quién sabe cómo será, ¿no? Yo la verdad no le hice mucha fuerza a eso. Porque... pues yo dije, no, pues voy a hacer directo eso. Además, le explico la noticia un ratico. Y mañana bien volvemos bien en serio como la vaina. Mientras yo investigo hoy en la noche a ver... ¿qué pasa si puedo streamear el Puck New State? El Puck New State me gustó y me matan rápido también en ese juego, ¿no? Porque ahí están la gente que viene de Puck Mobile. Michifus. No pude jugar el Puck porque está saliendo ahí que si no tengo las opciones de desarrollador deshabilitadas en mi celular, entonces no lo puedo jugar. Y si yo elimino esa opción, entonces se me cae el directo porque eso es lo que tengo utilizando, lo que utilizan los celulares para conectarse a las capturadoras y a los PCs y todo eso. O sea, me parece ilógico esa opción que metió el Puck ahí. Esta arma patea demasiado, chicos. Patea demasiado, es feísima por eso. Entonces, por eso es que no pude jugar el Puck New State. ¿Qué onda con el Puck? Brian. Como le comentaba ahí a los cracks, con ganas de jugar Puck, pero me salió es que no puedo jugarlo porque... o sea, lo puedo jugar, deshabilito las opciones de desarrollador y lo puedo jugar. El problema es que si lo juego, si deshabilito las opciones de desarrollador, se me cierra el programa de transmitir. Entonces, ¿qué pedo ahí para yo transmitir? ¿Cómo transmito? Y me abre el juego, pero no lo puedo transmitir. Entonces, me pareció muy tonto esa parte. Y está botando un letrero, un letrero blanco que lo manda uno para una página de Google. Y eso dice que... que yo no sé qué, que si no te abre el juego, deshabilite las opciones de desarrollador, que es el problema que yo tengo. Que si no te abre el juego, que es posiblemente que tengas otra aplicación abierta. O sea, le metieron una seguridad muy tonta ahí a ese Puck. Está bien que le metan los anti-hack y todo eso, pero metieron, míralo, aquí está. Pero metieron eso y me jodieron a mí. Y lo remataron, me voy a agarrar la monedita. ¡No! Estaba esperando el crack. Estaba esperando. Creo que este es suscriptor. Le dieron, ¿vio? Ah, no, paró el amigo. Paró el amigo. Vale, me remataron, excelente. Sí, este era Renzo. No. Renzo no, creo que este es el canal. Hola, pana, buenas noches. ¿Sabe para qué sirven las cajitas azules que se consiguen en el mapa? Sí, las cajitas azules sirven para... para poder esto reclamar el evento que está ahí en el lobby. Creo que nos mataron a todos, ¿no, chicos? Ah, no, queda uno. Esteban. Vamos a ver, Esteban, si le dan plomo o qué. Le van a dar plomo a Esteban también. Ah, vale. Dice, hermano. Ay, mataron a Esteban también. A todo el mundo le dieron plomo. Ya morimos todos, chicos. Morimos todos. Vale. Justo en la... hay uno que se quedó sin internet. Vale, chicos. Esta partida valió queso. Valió queso esta partida. Salida al lobby, yes. Dice, estaba hablando con un crack. Estaba transmitiendo y solo se puede con capturadora por ahora. En emulador no se puede aún. Ya lo intenté. Exacto, chicos. ¿Sí ven? Entonces hay problemitas. Los que tienen capturadora, pues excelente, ¿no? Yo transmito es con mi celular conectado al PC. Básicamente así. Y con una aplicación. Así que bueno. Vamos a ver si podemos jugar otra partidita. 2 vs 2. Vamos a ver, jugar otro 2 vs 2. Gracias a los cracks que jugaron conmigo. Mañana esperemos que la actualización mejore algún tipo de error referente al PIN, ¿no? O que se arregle por lo menos mañana el tema del emparejamiento. Dice Jim Florex. Vamos a ver los que me agregaron al juego. Tienen que estar aquí, fans.
Ustedes le dan follow y yo los acepto. Mire, este me siguió, yo los acepto y me aparecen ahí mis amigos. CT Elena, ahí están, vale. Listo, excelente. Listo, chicos. Vamos a darle 2 versus 2 aquí rápidamente. Vamos a jugar una partita de 2 versus 2. Este directico va a ser corto, chicos, no va a ser tan largo porque estoy experimentando lo del tema del PUC y quiero solucionar eso, entonces me voy ahorita. Ahí le voy a agregar a Salchicha. Le doy, ay no, vamos a ver que acepte Salchicha. Ay, aceptó, no sé si es jugando con Salchicha. Vale, vamos a mirar un momentico acá una cosita rápidamente. ¿Dónde está el evento? Está en el lobby, en la parte izquierda, en una cosita que hay como amarilla ahí, un parlantico. Vamos a ver, chicos. Soy Jinx NFF. Ya me tiene agregado, brother, para aceptarlo. Ah, yo quedé aburrido, chicos. Yo estoy aburrido porque yo quería jugar el PUC. Me sacó esta vaina. No, ya me reconectó. Ahí está bien. Yo quería jugar el PUC. Así que si alguno sabe, me escriben ahí, ¿no? Me escriben en la última publicación que hice en la ventana de comunidad, chicos. Me escriben ahí. Me escriben y yo les... Para que me digan quiénes pudieron encontrar la manera. Dicen que es con solo capturadora. Tiene que haber alguna manera de poder jugar el PUC New State. Estoy buscando cómo jugar el PUC New State sin necesidad de deshabilitar el botón de opciones de desarrollador en su celular. Estoy buscando eso, chicos. Ahí está este man. Ah, dale por la espalda. Hay que llegarle por acá por la espalda al papu. Míralo ahí. Se me laguea el juego ahí. Ay, me dieron, chicos. Se me laguea el juego y me dan. Justo me laguea el jueguito. Ah, es contra Esteban Gamer. Vale, ahí está Esteban Gamer. Dándola toda el crack. Excelente, ¿no? Excelente. Los suscriptores ahí dando el plomo. Dando la plomiza del siglo. A veces da tirones, dice el MR19. Sí, a mí también me dio tirones. Todo eso lo van a optimizar en el tema del pin, chicos. En el tema del pin. Vale, ahí están los cracks, pilas. Está por ahí, ¿no? Vamos a llevar el arco precargado por si tales. Mira, y se subió ahí. Está ya metido, chicos. Uy, me están dando. Mírelo. ¡No! ¡Ay, le di! Están por ahí, esos manes, pilas. Y chicos, la verdad, yo ayer... Ah, no, me mataron. Yo haciendo doble salto ayer. Yo haciendo doble salto y la verdad que el doble salto no... En el PUC, imagínense. Doble salto en el PUC. Bueno, chicos, nada. No pudimos. Muy duro estos manes. Chicos, ya son las 11 de la noche. Voy a jugar una última partidita y con esa termino el directo. Hoy era un directo muy cortico. Mañana volvemos con toda la energía del pueblo. Dice, yo soy Salchicha, Karen Velázquez. Hola Karen, ¿cómo estás? Vamos a buscar una partidita de Battle Royale a ver si nos empareja. ¿O qué pedo? Jugamos ahí con los subs. Gracias ahí a Salchichón por jugar. Vamos a buscar una partidita. A ver, me voy a vestir. Es más, me tengo por aquí un... Me voy a vestir así, chicos. A veces yo siento que es por el outfit que no me empareja. No sé, he tenido ese presentimiento de que cuando yo me pongo un outfit normalito, casi que me voy así nivel 1, nivel no, así recién llegaba la... Bueno, ese outfit tiene cosas chetadas, ¿no? Pero vamos a vestirme así, a ver. A veces siento que cuando el outfit... Me cambio el outfit y me empiezan a emparejar rápido. Voy a meter en dúo y pongo automatching. Ok, sin automatching. Y voy a tratar de agregar aquí a alguien de los que estén ahí conectados. Salchicha, Pipe. No sé si Pipe será...
Será aquí. Vamos a agregar a Pipe, que creo que no he jugado con Pipe nunca. Eric, ya jugué con Eric ahorita una partidita. ¿Quién más? Esteban, ahorita jugué con Esteban. Pipe aceptó, ¿no? Vale, ahí está Pipe, mamadísimo con la skin de Ares del último pase. Le damos en clásico. Le damos en ready. Vamos a ver. Dice, invítame, Karen Vázquez. Karen Velázquez, ¿cómo apareces? Ya te tengo agregado como amiga. Como amigo. Dice, hola, hoy no estuvo Iber. No, hoy no estuvo Iber. Hoy falló Iber. Fallaron, fallaron, chicos. No, yo también empecé tarde el directo. Les dije que a las 8 y seguramente los que no vieron que yo empecé a las 8, pues se fueron a dormir. Se fueron por allá a comer helado. 5CRKGX. Esa es mi idea, chicos. Einar C3. Me parece bien, ¿cómo me puede ayudar, brother? Coméntame de una vez aquí, aquí mismo, escríbame. Bro, te puedo ayudar en las opciones del desarrollador. Necesito jugar el PUC sin desactivar las opciones del desarrollador. ¿Cómo lo puedo hacer? Invítame, soy Salchicha. Ah, estaba jugando con Karen, ok. HyForks XD. Vale, saluditos, fuego. Vamos a ver si aceptan, chicos. Miren, ni siquiera nos están emparejando. A mí no me están emparejando hoy en nada. Ya saben, chicos, los que quieran apoyar el canal siendo miembros pueden unirse ahí. Les recomiendo ser miembro premium en el canal para que puedan tener acceso a los emoticones. Ahí les va a salir tres tipos de miembros: miembro básico, miembro popular y miembro salchicha premium. Para que puedan tener acceso a estos emoticones que les estoy poniendo en pantalla. Estos emotes mamadísimos que ustedes pueden comentar. Muchos dulces ahí. Y puedan tener privilegios para yo tenerlos aquí en cuenta. Para futuros sorteos y jugar con ustedes en directo, ¿no? ¿Tienes que activar o qué? Activada. Sí, la tengo activada, bro. Einar C3, la tengo activada, pero si la desactivo, como recomiendan en los videos de YouTube, que yo me vi como 100, se me cierra la aplicación del stream, porque el stream necesita mantener la depuración USB activada para poder streamear. Y dentro de la depuración USB están las opciones de desarrollador. Así que yo apago las opciones de desarrollador y se apaga todo eso. Entonces me apaga el de la depuración USB. Entonces por eso no la puedo desactivar. Tengo que jugar el PUC New State, así como juego el Sausage Man normal con esas opciones. Yo tengo las opciones de desarrollador ahí. Es que ningún juego en la vida había pedido ese requisito. Hasta que el PUC le dio por esa vaina. No sé por qué. Dice que tener el. Antes no dijo que no, que tenía que ser un. Tener la luz de la habitación prendida y si no, entonces no le abre el juego. También iban a meter eso. Cara o Karen. Vale, vamos a ver, chicos. Con esta partida me despido del directico ya. Vamos a ver si nos empareja o qué. Si no empareja, nos vamos entonces para 133 segundos. Nada, no quiso emparejar. Nos vamos a jugar la última de 2 versus 2. Y este directico nos vamos. Con ese nos vamos. Ya es muy tarde. Tampoco los quiero dejar ahí hasta tarde, chicos. Mañana 8 de la noche tempranito, ¿no? Ya saben, 8 de la noche en Colombia. Hago un directico suavezón. Aquí sí emparejó rápido, mire, el 2 versus 2 sí emparejó rápido. Hago un directico suavezonísimo. Vale, ahí estamos, chicos. Empezó, ya va a empezar. Excelente. ¿Tienes activada la depuración activada? Sí, chicos, sí, Einar, tengo activada la depuración. Y si la desactivo, si desactivo las opciones de desarrollador, se apaga la depuración porque eso está dentro de ese menú, de las opciones de desarrollador. Las opciones de desarrollador están dentro de ese menú. Está la depuración USB, que es la que tengo que tener yo mantenida, activada dentro del, para poder estar emitiendo y todo ese tipo de cosas. Eso tiene que ver con el celular, con los celulares. Todos los celulares necesitan la depuración USB activada para conectar cosas. Y el PUC New State le dio por bloquear esa opción de opciones de desarrollador. No pudo bloquear otra, ¿no? Se metió fue con eso. O sea, casi que dice, si tienen el Android, la pantalla del celular encendida, no los pueden jugar PUC New State. Imagine, todos los celulares necesitan la pantalla del celular prendida. Si no, entonces, ¿cómo ve uno? Me pareció un poco ilógico eso. Tú tu capa ahí, tú tu cabeza. Está perdido el crack. Aquí ando, papu. ¿Dónde está usted? Está perdido el crack. Tú tu cabeza. Ya no te quiero, no jugué contigo. Voy a jugar solo. Karen Velázquez.
Karen, no se ponga brava. Yo no sé por qué se ponen bravos, cracks. Juego todos los días aquí con ustedes y se ponen bravos. Imagínense, ¿cómo hago para tenerlos contentos a todos? Todos los días hago directo, chicos. Los que no han podido jugar conmigo, mañana, si no ha pasado mañana. Todos los días meto. Ustedes se dan cuenta que yo meto al azar. Aquí no hay privilegios. Todos entran. Vale, tú tu cabeza al primero. Tú tu cabeza al segundo. Tú tu cabeza, tú tu capa. Ando activado, activado. Estrés, fum, mira hacia arriba. Mira, le pongo la mira en el pecho. Y miro que todo está hecho. Amarela, amarela. Se la van a bailar ahorita en diciembre los que juegan Free Fire. Vale, chicos. Activadísimo. Vamos a ver dónde están esos cracks. Espero que no me salga por aquí, ¿no? El señor. Está asustado, mire. Uy, por allá le pegué. Está asustado, está asustado. Mírelo. Váyase de ahí, papu. Casi lo tumbo. Váyase de ahí, mírelo, mírelo aquí, mírelo, mírelo. Va a salir por acá. ¡Ay, se lo pegué! Casi que lo mato, chicos, adivinando. ¡Mírelo! ¡Ganamos! ¡Ush! ¿Sí vio o no? ¡Oh, chicos! Excelente ahí manejando el arco como todo un pro. Vale, muchísimas gracias a todos, chicos, por estar acompañándome en el directico de hoy. Con esto terminamos una horita de directo. Yo dije, bueno, voy a hacer el directico hoy. Voy a darle la información de la noticia, que es muy importante para ellos. Mañana, pues, hago directo explicando ciertas cositas ya más puntuales referente al tema, ¿no? Así que no siendo más, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y hasta la próxima, chicos.